noches, amigos. Bienvenidos a Hashtag. Esta noche está con nosotros el carismático Carlos Luis Andrade. ¿Cómo estás, Carlos Luis? Qué presentación, un gran halago. Sí. Bien, bien. Yo contento de estar aquí contigo, Olga. Y bueno, con la gente que nos va a ver a través de la República. Así que aquí dispuesto a contestar todo lo que me quieras preguntar. Sí, Carlos Luis. Hay una pregunta pues que mucha gente se hace. ¿Cómo fue la transformación de Carlos Luis, el chico gordito, al fit que es ahora? Mira, el ser humano lastimosamente espera a caer para poder levantarse y poder dar un giro a su vida. Yo comencé a hacer cosas que no eran lo que me apasionaban. Me metí en el mundo de la construcción, de la administración de una empresa hidráulica, 2 años trabajando con trabajadores, tratando de cumplir cronogramas de trabajo. Y me alejé de lo que realmente vine a hacer a esta tierra, que es comunicar, de la televisión, de las radios, y comencé a entrar como que, se podría decir que en una época de depresión, no hacía lo que me gustaba, comía de más, desorden alimenticio, no desayunaba, comía mucho en el almuerzo, etcétera, etcétera, hasta que llegó un momento donde dije, ya no puedo más. ¿Qué te hizo parar? ¿Qué me hizo parar? Quizás esa nostalgia o ese sentirme mal de no hacer lo que realmente me gusta. Extrañar lo que te apasionaba. Sí. Y cuando dije, no, voy a hacer lo que me gusta, hice conciencia de que nosotros los que estamos frente a las cámaras de televisión, por nuestro bien, por respeto a la audiencia, tenemos que vernos bien. Y comencé a meterme en este mundo fitness, a comer mejor, a entrenar varios tipos de ejercicios, de deportes, y también después a compartir mediante un plan de socialización, ayudar a la gente a que pueda hacer lo que yo en algún momento lo hice. Chévere. ¿Cómo te afectó todo esto aquí en la televisión? Porque por ahí leí que en esa época habías recibido ofertas, pero nunca se llegaban a concluir porque quizás tú dijiste, faltaba, porque quizás estás un poco gordito o no sé. Sí, o sea, la verdad que no quiero decir que por gordito no me salían, pero tú no estás bien contigo mismo. Pero se influye. Si tú no estás bien contigo mismo, eso no lo vas a irradiar a los demás. Los demás, o sea, van a captar. Claro. Así es. Entonces yo no estaba contento con lo que era y después sí. Después cuando bajé de peso, cuando me comencé a ver mejor, comenzaron a surgir nuevas cosas en los medios. ¿Y cómo lograste? Y aquí estoy. ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo bueno, ahí saqué un libro. Saqué un libro, Memoria de un Gordo, tienen que leerlo. Todavía está a la venta en Librimundi, en librimundi.com, lo pueden pedir o en Amazon también lo pueden. Bueno, ¿sabes qué? El cambio se da cuando tú cambias de forma íntegra. Haz de cuenta que es como un trípode. Si le falta una pata, se cae. El cambio tiene que ser mental, físico y espiritual también. Entonces, esto no es que de la boca para afuera. No. O sea, yo cambié mi forma de ver los alimentos, tuve mucha voluntad, comencé a trabajar en mi físico y mi relación con el jefe máximo de arriba también comenzó a mejorar. Entonces, yo creo que esas tres cosas hicieron que este cambio perdurara en el tiempo, porque hay personas que se hacen una operación o hacen un tratamiento con pastillas o hacen un tratamiento con una dieta específica, pero termina el tratamiento y regresan al estado anterior. Es que dicen mucho de las operaciones, pues cuando te operas de la barriga, no del cerebro. Sí, sí. No sé si estás convencido. Yo sí tengo una frase que dice, la mejor pastilla para perder peso está en tu cabeza. ¿En serio? Y el mejor té para bajar de peso es el sudor que botas de los poros que ejercitaste después de haberte ejercitado con pasión. Chévere. Cuéntanos un poquito de tu libro. ¿Dónde lo pueden conseguir también? Ya lo dije, mira, Memorias de un Gordo en librimundo.com. De un gordo galán. El galán lo tachamos. Ajá. El galán lo tachamos. Es que hubo una época cuando era niño. Eras gordo y galán. Así es, cuando era niño yo pensé que iba a conquistar a alguien, pero en realidad todo estaba en mi cabeza, porque la chica me dijo no. Cuando me le declaré, le dije, oye, ¿quieres ser mi enamorada? Me dijo, no. ¿Por qué? Porque estás gordito. Me dijo así de frente, porque estás gordito. Así es. Y nos valimos de esa pequeña historia para ponerle el nombre al libro. Digo nos valimos porque yo no soy escritor.
Yo hice un ejercicio, equipo de trabajo, vi. Así es. Yo hice un ejercicio de unas 60 páginas y busqué a todo un equipo de gente, un diseñador gráfico, un ilustrador, un guionista, que es Jaime Chonillo, un gran guionista, que yo creo que uno de los mejores guionistas del país. Y con Jaime nos sentamos a trabajar y él me dijo, mira, desdramaticemos esto, metámosle más a esto de acá. Y logramos hacer una novelita muy digerible, muy fácil de leer, muy cómica, porque te ríes mucho. Y al final planteo como que este sistema que te puede ayudar a bajar de peso, que consta de 7 pasos. Entonces, ¿cuáles son ese esos es el pasos? Libro. Y bueno, son varios. Quiero leer el libro, quiero que me lo digas rápido. No, pero bueno, entender cómo funciona el metabolismo, motívate, yo cocinero, que hace alusión a que tienes que aprender a cocinar y tienes que aprender a saber qué hace cada cosa que metes en tu boca, qué hace en tu cuerpo. Bueno, entre otros pasos, ¿no? Entre otros pasos, muy bien. ¿Alguna vez recurriste a alguna cirugía? Sí, recurrí a una cirugía cuando bajaba de peso y yo por familia tengo una papada acá muy, muy grande, ahora no la tengo. Entonces, había bajado de peso y el rollito aquí al lado, al costado, de hecho todavía lo tengo. No tienes nada. Pero antes lo tenía bastante. Entonces, bajaba de peso y me guindaba como que un rollito a los costados y la papada. Entonces me sacaba la madre, perdón la palabra, pero me sacaba la madre haciendo ejercicio y un día llegué a mi casa y le dije a mi esposa, no aguanto más. O sea, me voy donde Roberto Vitar y le digo, Roberto, sácame esto porque no aguanto más. Y fue algo rápido. O sea, me hice los exámenes de vida y el siguiente día, entre una operación y otra, Roberto rápido me sacó eso. Y sí. Yo creo que uno tiene que cambiarse lo que puede y lo que no puede, debe aceptarlo. ¿Y lo recomiendas? ¿Recomiendas hacerse una cirugía a las personas que no están de acuerdo con su...? Sí, es que es un mundo diferente. Cada persona es un mundo diferente. Yo, si alguien no está bien, si alguien, por ejemplo, la cirugía bariátrica es una cirugía que ayuda mucho a las personas. Yo eso conozco... es lo que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero eso es lo que decía de que las personas operan mucho de ese tipo de cirugías, pero... acá siguen pensando que pueden comer y el estómago es un músculo que se expande, ¿verdad? Mira, otra vez. He escuchado a personas que les ha pasado. No solamente, mira, hay personas que son obesas porque su metabolismo es lento. Y pueden comer poco, porque hay gente que me dice, Carlos Luis, yo como poco y sin embargo engordo. Entonces, si esta persona se hace una bariátrica y su metabolismo sigue lento, ¿la bariátrica qué va a hacer? Que comas poco, pero lo poco que comes, igual vas a engordar. Entonces, antes de hacerte una cirugía, tienes que asesorarte bien para que cumplas un montón de circunstancias y poder hacer, y que esta cirugía, que tiene los riesgos de una cirugía normal, porque cirugía es cirugía aquí y en la China, corre los riesgos, bueno, se pueda dar de la mejor manera. Entonces, yo sí recomiendo una cirugía. Si alguien no está contento, ¿por qué? Porque bajaste mucho de peso y las tetas te guindan. O tienes los rollitos que te guindan. En gráfico. Y no estás feliz. Claro. O una mujer que tiene muchas chichis y se ve gorda aunque esté flaca. Tiene la oportunidad de cambiarse, cámbialo. Pero asesórate bien, hazlo con un buen profesional para que disminuyan los riesgos al momento de hacer la cirugía. Ya, Carlos Luis, vivimos en una sociedad, obviamente. ¿Y tú crees que esta sociedad ha efectuado algún trauma psicológico, quizás? ¿En ti en algún momento? ¿En mí no? ¿No? No, pero yo soy una persona que en esta vida hago lo que me da la regalada gana. O sea, realmente. O sea, yo creo que ese es un ejemplo que lo heredé de mi papá. Mi papá hace lo que le da la gana y esa enseñanza yo la llevo a mi vida y se la trato de enseñar a mi hija. Eso sí, siempre dentro de los límites del respeto, no solamente hacia otras personas, sino social también. O sea, yo hago lo que me da la gana, pero dentro de los límites de la responsabilidad. Perfecto. ¿Y qué giro tú crees que le dio a tu vida esta nueva figura que tienes ahora? Bueno, imagínate que cuando comencé a bajar de peso, me surgió la idea de hacer este libro. Primero, la primera idea era un libro de recetas. Cuando me metí al internet para googlear y ver por dónde... Así es. Porque cocino también, entonces... ¿En serio? Entonces, me decía mis amigos me decían, oye, ¿por qué no le enseñas a la gente tus recetas? Y yo, chévere, se las voy a enseñar. Pero ¿tú hacías tus dietas? Sí, yo mismo me cocinaba. Pero cuando me meto a internet, me doy cuenta que hay 14 millones de recetas en el internet.
todo lo que tú quieras poner en internet ya está inventado. Entonces yo dije, no, lo que la gente necesita es motivación. Las recetas están ahí, la comida está ahí. Necesita es entender el tema de los alimentos, entender cómo funciona tu cuerpo, hacer conciencia de eso, y por eso me decidí a hacer este proyecto de motivación. Después comencé a compartirlo en redes sociales, tuve un website que se llamaba memoriasdeungordo.com. Ahora voy a lanzar otra plataforma que va en esa línea también. Me comenzaron a contratar para dar charlas, daba charlas gratis, pagadas. Decidí formarme como coach 2 años. Qué bueno. Y ahora formalmente me dedico a dar charlas. Es más, estoy viviendo de eso. O sea, me pagan y me pagan muy bien. ¿Y has decidido hacer quizás, no sé, un programa de coaching o algo de este tipo de cosas? Porque dices que das charlas, pero algo como tuyo. Sí, sí. Por lo general, por tiempo, estoy trabajando y dedicándome al coaching grupal con empresas, en talleres. Desarrollé una metodología propia que se llama el poder de la esencia, que ayuda a las personas a sacar su potencial como ser humano. Pero estoy en capacidad de también hacer talleres en función del cambio físico, de la nutrición, de la salud, de cómo hacer los cambios, de cómo funciona el cuerpo. De hecho, también he dado ese tipo de charlas. Sí. Y también he dado talleres en ese sentido. ¿Y cómo funciona esto de saber del potencial de cada ser humano tiene? Bueno, una vez estuve en un coaching y decían, bueno, pues que todas las personas explotan algo diferente y para poder ser felices en lo que hacen, eso es lo que deben de hallar. ¿Para qué son buenos y en qué se apasionan y en qué se ven? ¿A eso? Mira, más o menos. Imagínense que hay un iceberg. El iceberg, ustedes saben que solamente se ve la puntita de arriba. Uh-huh. Pero abajo del iceberg, debajo del agua, lo que no ves es un montón de cosas, ¿verdad? Lo que tú ves es el mundo de la realidad, es lo que hacemos. Y lo que no ves es el mundo de la potencialidad. Muchas cosas que te gusta hacer, que desde chiquito, cuando eras niña, las hacías, y sin embargo, por las circunstancias de la vida, ya no las haces. Se crean paradigmas. Así es. Por prejuicios y todo, ya no lo haces. Entonces, ese mundo de la potencialidad es donde tú tienes que estar conectado. ¿Para qué? Para comenzar a sacarlo, llevarlo de ese estado donde no lo ves al mundo de la realidad, donde sí lo puedes ver. Mira, que en el mundo, en los Estados Unidos hay una serie que se llama Glee, la viste, que sí. Es una serie artística. ¿Y qué es Glee? Glee es un mecanismo en donde la gente que no está rindiendo bien en el deporte, en la universidad, ¿quiénes van a Glee, al proyecto Glee? Jugadores de fútbol americano, jugadores de básquetbol, estudiantes que no están rindiendo bien, sin embargo llegan a este proyecto y el director les dice, ok, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta cantar? Vamos al coro de la obra. ¿Te gusta actuar? Vas a ser actor. ¿Te gusta pintar? Ok, vas a pintar la gigantografía. ¿Te gusta escribir? Vas a ser el guionista. ¿Te gusta vender? ¿Te gusta ser gerente? No sé. En el arte encuentras todo lo que te puede gustar hacer. La gente se mete a este proyecto, a hacer esta obra, y después de unos meses, como resultado, mejora en el rendimiento, en el deporte, en los estudios, etcétera, etcétera. Todo. Conectándote con el mundo de la potencialidad, tú puedes mejorar tu rendimiento como ser humano. Súper interesante todo lo que has dicho. Bueno, quisiera saber si está en planes algún otro libro relacionado con esto. Sí. Cuéntanos. Sí. Esta metodología que se llama El Poder de la Esencia, que no es otra cosa que una metodología para poder conectarnos con, en la antropología cristiana se le llama espíritu psicosomático. Yo soy creyente, yo sí creo que hay una gota de Dios dentro de mí. Y creo también que nos podemos conectar con esa esencia de Dios y hacer que las cosas fluyan en mi vida, en nuestras vidas. Entonces, es una metodología para enseñarle a las personas que se conecten con eso. Ahora, los no creyentes, también está demostrada la partícula de Higgs, que es el inicio de la materia. Así es, el inicio de la materia. Son dos moléculas que cuando se juntan, tú sabes que las moléculas siempre se están moviendo así, pero cuando estas dos moléculas se juntan, hacen que todo alrededor de ellas sea en cámara lenta. Ese es el inicio de la materia. Eso es una fuente de energía durísima. Y dentro de nosotros tenemos esa partícula de Higgs. Entonces, los creyentes tienen una opción en esta metodología y los no creyentes también tienen una opción en esta metodología. Estoy en proyecto de escribir este libro. Ahora, no es un proceso fácil. No he tenido tiempo. Se terminó, yo me llamo, pero igual sigo trabajando. Así que
vamos a ver. Eso es algo tuyo. Sí. El que, lo que define un poco a Carlos Luis Andrade, ¿se podría decir? Se podría decir que sí. Yo creo que soy una persona muy, muy fiel a mi esencia como ser humano. Me gustan que las cosas fluyan. No soy muy amante de la planificación o sujetarme sí o sí a una planificación. Siempre estoy abierto a que algo puede surgir. Que sea a lo que Dios quiera, ¿verdad? Exactamente. Qué chévere, Carlos Luis. Bueno, tu vida dio un torno súper 360 grados, ¿verdad? Te hiciste fitness, atleta, ahora involucras hasta a tu familia, cuéntanos de eso. Que le compraste bicicleta a Gaby, a tus hijas, a tu hija. Sí, mira, mi esposa Gaby también, a raíz de que yo di el cambio, ella no era gordita, pero tampoco era la mujer fitness que es ahora. Entonces, ahora los dos son fitness. Sí, disfrutamos. ¿Sabes qué, Olga? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida que hemos involucrado a nuestra vida. Comer comidas exóticas, nutritivas, nuevas recetas, cosas que no son comunes. Salir a hacer deporte juntos, ella, yo, nuestra hija. Mira, es que a mi hija yo no le exijo. Mi hija me ve. Yo me voy a correr 5 kilómetros y mi hija me dice, ¿y yo, papá? ¿Y yo? ¿Por qué no voy? Ella lo hace por ejemplo. Claro, entonces le digo, a ver, coge tu bicicleta y mientras tú vas en bicicleta, yo voy corriendo. Y hemos llegado a correr 10 kilómetros juntos. ¿Con tu hijita? Con mi hija en bicicleta y yo corriendo. Ah, ya. Y ahora ella está ahí en lo que hacemos, la mamá y yo. Así que mi matrimonio es como que mi equipo. Es como qué un lindo, equipo. Qué lindo escuchar eso, qué sí. Bendición, qué bonito. Carlos Luis, ¿cómo empezaste? ¿Fuiste productor en una productora? Algo así, algo súper diferente. Oye, ¿sabes qué? Bueno, en realidad... Y por ahí tengo unas historias, sorry que te interrumpa, pero una historia súper chistosa, ¿eh? Que hasta te disfrazaste de algo, terminaste siendo gerente de la empresa. Sí, sí. Sí, la verdad que yo en mi vida he hecho de todo. O sea, he sido un todólogo dentro del mundo de la comunicación. La comunicación es muy amplia y a mí me ha tocado hacer de todo. ¿Cómo empezaste? Recuerdo perfectamente, por ejemplo, en River Park, yo trabajaba como asistente de producción en una compañía de eventos. El parque contrata a esta compañía para hacer la Casa del Terror y Drácula nunca llegó. Entonces, flaco, ¿y dónde está Drácula? Drácula no vino. Bueno, disfrázate de Drácula. ¿Ya? Y me disfracé y el personaje de Drácula le gustó mucho al dueño del parque, a Richard, los señores Pete. ¿Ya sabías que había algo de actor en ti? Por supuesto. Sí. Desde niño, yo siempre he sido un loco, siempre me ha jugado, me ha encantado cantar, me ha encantado el mundo del arte. Eso se me escapó. De niño eras un loco, bien claro. Lo dices. O sea, estuviste y de grande también. Cuatro colegios. Después esa información está muy, muy profunda. No, muy profunda. Sí. Imagínate, en Manabí estuve en 5 colegios en 3 años. ¿Será que los manabitas somos así relajosos siempre? No, te aseguro que era el único que pasó, creo que por 5 colegios en 3 años. Y por eso salí de Puerto Viejo, por eso me vine a Guayaquil. Pero yo creo que yo no era el problema, para mí el problema eran los profesores que no me entendían. Entonces por eso... A ellos eran el problema. No, eres como cualquier niño malcriado que dice que los profesores son el problema. Entonces, hacía de todo. Fui, actuaba, hacía de todo. Por eso se me hizo muy fácil también. Cuando tuve esa oportunidad de actuar, lo hice muy bien. De verdad. Porque me gustaba, así es. ¿Y cómo terminaste ahí en River Park? Ah, bueno. Porque ahí no termina la historia. Lo que pasa es que de ahí me ofrecen ser el personaje del parque. Me pintaba y salía. Después me ofrecen ser el director de los shows del parque el fin de semana. Después, yo como director del show, produzco una Casa del Terror que nos hizo ganar mucho dinero, me incluyo porque conmigo compartieron parte de las utilidades. Y después, los señores Pitt me ofrecen ser el quien maneje el parque con una condición, que siga siendo el caballero, el personaje del parque. Entonces yo me disfrazaba sábado y domingo y de lunes a viernes era como que el gerente, el jefe. ¿Y fue fácil? Relaciones, o sea, porque públicas, es algo super, ventas. ¿Ah? Es extremo y extremo. Mira, medio complicado porque imagínate, llegaba la chica que me gusta con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Y disfrazado de payasito. Y yo disfrazado de payasito. Qué bueno. Es duro. Claro. Es duro. En una sociedad llena de prejuicios.
Es duro. O sea, tú le decías, soy el gerente del parque, pero llegaba el sábado con la familia. Llegaba disfrazado de payaso. Y a los payasos los minimizaban, pero yo me acuerdo, es que se me escapa el nombre de un actor que estuvo conmigo, porque yo iba a una chica que me gustaba con toda su familia. Esto es real. Ya. Y me meto al camerino escondiéndome, disfrazado. Y todos llamaban a él. Así es. Y viene, no me acuerdo el nombre de él. Le pido mil disculpas, si me está viendo, seguramente se va a acordar. Y me dice, ¿qué te pasa, Carlos Luis? Yo le digo, chuta, viene esta chica, está con su familia. Y él me dice, ¿y qué te avergüenza? Tú eres un actor. Párate y da tu mejor trabajo y tu mejor show. Ese momento fue de mucho aprendizaje para mí. Me levanté y así fue. Di mi mejor show. Después y no me de eso, avergonzó. Nada sí. Más te puede avergonzar. Nunca me voy a avergonzar de las cosas que he hecho. De lo que eres, de tu esencia. No hay que avergonzarse. ¿Y eso de aquí fue lo que te catapultó como actor, tú crees? Claro, imagínate, trabajé como 2 años y medio siendo actor infantil. Me dio las bases para después, que entré a Coavisa, la novela, Sin Límites. Eso te iba a decir. Ahí sí te catapultaste como actor. Claro. Cuéntanos de esa experiencia. Y no era un novato. Sin Límites todos éramos novatos, pero yo ya venía con Tú ya venía siendo Drácula de River Park. Ya venía siendo Drácula, ya venía siendo el payasito. No era cualquier cosa. Entonces, imagínate, ya tenía experiencia. Y se me pudo hacer fácil. Cuando llegué al casting, hice el casting, todo el mundo se sorprendió y me acuerdo que estaba Carl Weiss, el director, Andrés Crespo era quien adaptaba los guiones y Andrés me dice, tú eres Charlie, de una. ¿Sí? ¿Cómo te cambió la vida Sin Límites? Porque si bien es cierto, no habías antes actuado, no habías estado en la televisión. ¿Cómo te cambió la vida? Mira, Sin Límites abrió las puertas a una generación de talentos, porque ahí está María Teresa Guerrero, Erika Vélez, Juan Carlos Román, Carlos Luis Andrade, Jennifer Graham, Jaime Arellano, también era mi mejor amigo en Sin Límites. Y sí, fue el primer proyecto que nos hizo saborear la fama. Yo de alguna forma ya había saboreado la fama, porque en mi provincia no es lo mismo. Yo pensé que ibas a hablar de River Park. No es lo mismo, porque ahora era conocido a nivel nacional. Me invitaban a Loja, Cuenca y eran gritos. Pero en Manabí ya había tenido una banda de rock, ya tenía un nombre, entonces de alguna forma había saboreado la fama. O sea, fuiste cantante también. Cantante, hacía radio desde muy temprana edad. Mi abuelo era radiodifusor, mi padre era radiodifusor. Desde muy temprana edad yo estuve involucrado en noticieros, en deportes, en radio. O sea, ellos influyeron mucho en el paso que tú diste. Así es. Perfecto. Camaramanía. Cuando estaba escribiendo también hice lo mismo, camaramanía. Ahí Carlos Luis era tal cual, loquísimo, así ¿verdad? Así es. Eso divertido. Divertido. Ocurrido. Con muchas sorpresas. No sabías qué iba a pasar con este presentador. Mira que antes de entrar al aire estábamos conversando de proyectos y proyectos, ¿no? Tú me decías que Yo Me Llamo era el proyecto más grande y yo te decía que yo le pongo pasión y ñeque a todo lo que haga, por muy pequeño que sea el proyecto. Y Camaramanía es un ejemplo de eso. Camaramanía fue un proyecto de bloopers. No era un proyecto... Pero tú lo disfrutabas. Me pagaban como... Creo que era el sueldo mínimo en la época. presentaba bloopers, pero sin embargo le metí un estilo, le metí una forma. Comencé a dejar frases, comencé a meter mensajes positivos. Y Camaramanía es considerado un clásico porque es un programa que dando en la madrugada. Lo siguen dando en la madrugada y tuvo 5 años al aire. Antes de Camaramanía, ¿no tenías pensado seguir en la actuación? ¿Por qué no seguiste? Mira, cuando terminamos Sin Límites, a mí me ofreció, me acuerdo que me reuní con Paco Cuesta y me ofreció una serie en Ecuavisa. Y en ese entonces, yo soy graduado del ITV y Alfredo Adún, quien era director del ITV, había sido nombrado gerente de producción en CITV, que estaba en un proceso de compra, estaba en un proceso de compras por... Había un grupo de gente que lo había comprado. Ya.
Entonces, a mí Alfredo, que era el director, me dijo, ven acá, como asistente de él, ven a producir programas y a conducir programas. Y yo tomé la decisión de irme y seguir con él. Después de 8 meses, ese proyecto se cayó y quedé en el aire. Pero bueno, son decisiones en la vida que uno no se debe arrepentir, porque gracias a esas decisiones... Quizás no es para ti. Así es, gracias a esas decisiones estoy aquí. El mundo da la vuelta, después me dio la oportunidad de hacer nuevas cosas. Y la serie, me acuerdo que se hizo con Juan Carlos Román. Bueno, fue una serie muy chévere, muy, muy bonita. Camaramanía versus Yo Me Llamo. En Yo Me Llamo no veíamos al Carlos Luis, quizás, porque recibiste algunas críticas. Ya. ¿Cómo te ayudó esto de aquí o cómo te afectó o cómo lo tomaste? A ver, recibí muchas críticas al inicio. ¿Por qué? Uh-huh. Porque yo no quiero decir que lo que hice estuvo mal. Lo que quiero decir es que yo traté de presentar un personaje nuevo y costó aceptarlo, pero terminó siendo aceptado y muy querido. O sea, esta mezcla de mucha fuerza, de mucho grito, con la naturalidad al momento de hablar. Entonces, sí. No era Carlos Luis, Yo Me Llamo, no era un chico muy posudo, no era un chico con frases, no era un chico con posturas, era un chico natural, que había momentos en donde tenía que gritar por la emoción, gritaba. Y había momentos en donde simplemente era una persona que le hablaba al televidente como hablarle a un amigo. Entonces, al principio costó afinar esos detalles, pero gracias a Dios uno tiene que fijarse no solamente en el inicio, sino en la forma general. Y el programa tuvo un éxito, tuvimos 3 temporadas y creo que yo aporté como un granito de arena para el éxito del programa. O sea, quizás Carlos Luis no fue el presentador que, bueno, mucha gente decía no es igual que el de Chile, no es igual que el colombiano, es ecuatoriano, entonces tiene que acoplársela. Y te voy a contar algo, mira. Cuando me eligen a mí presentador de Yo Me Llamo, yeah. A mí me dan una torta de discos, como de 24 discos. Yeah. Y llego a la casa y estaba mi esposa, la Gaby, y me dice, mi amor, pon los discos para ver el programa de Yo Me Llamo. Y yo le dije a la señora Gaby, le digo, no, esto lo voy a botar. ¿En serio? Y Gaby me dice, pero ¿por qué lo vas a botar? Estás loco, veamos. Yo no quiero ver ni al colombiano, ni al peruano, ni a la chica de Miami. Yo quiero que lo que fluya de este programa sea netamente ecuatoriano. Y así es. Las primeras críticas es, ¿por qué Carlos Luis es así si el colombiano no es así? Entonces yo le decía a la gente, bueno, si quieres, mírate el programa colombiano. O sea, no se lo decía mala onda. Pero acá hay un ecuatoriano y una persona auténtica. Que le mete pasión y sí, fuerza. Sí, y lo hice eso. Lo hice así y creo que funcionó. Te funcionó bien. ¿Y después de Yo Me Llamo? Después de Yo Me Llamo, voy a tomar un vasito Perdón. Con agua. Tienes tiempo de tomarte un vasito de agua. A ver, después de Yo Me Llamo, a ver, yo tengo proyectos personales. Yeah. Yo soy una persona que nunca está quieta. Siempre sí. Estoy muy bien. Siempre estoy trabajando. Tengo unos proyectos personales. Mira, no voy... Uno de esos proyectos es una plataforma. Te dije que Memorias de un Gordo era una plataforma para ayudar a gente a bajar de peso. Ajá. Ahora no, es evolucionada. O sea, vamos a ayudar, vamos a compartir con la gente. Estoy tratando de reunir un equipo de gente para tener una plataforma y ayudar a la gente o que entienda muchas cosas. Es un proyecto de motivación que va a ser en web, con redes sociales, obviamente. Tengo un proyecto terminado hace 2 años, que es ¿sí? un juego familiar, que mientras juegas tú aprendes de nutrición, salud, deportes, y yo creo que este ya es el año de lanzarlo. Lo tengo terminado, faltan detalles para lanzarlo y punto. Y en televisión he tenido conversaciones. El mundo de la televisión es muy complicado, muy muchas bien. Gracias. El mundo de la televisión es muy complicada porque del 100% de los proyectos que tú haces, solamente el 5% son emitidos al aire. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 95% de los proyectos de televisión los desechan y nunca están aparece. Al aire. Y del 5% de los proyectos que salen al aire, supongamos que ese 5% es el 100%, solamente el 5% los proyectos funcionan y se mantienen en el tiempo. Así es. Así que
hablar de proyectos de televisión, mira, es como hablar al aire. ¿Hubo algún proyecto que no haya tenido tanto éxito, que haya estado un poco tiempo? Como Así Somos, por ejemplo. Bueno, Así Somos fue solo una temporada. Y esa temporada en la que estuve fue muy buena, pero el canal tenía programado hasta ahí. O sea, Ecoavisa es un canal que te programa las cosas con tiempo. Entonces tenía previsto cerrarla ahí y fue un programa muy bonito, muy chévere, pero duró una temporada. ¿Y qué tal trabajar con tantas mujeres? Porque eras tú con las mujeres. ¿Qué tal? Pero, todos hablando al mismo tiempo, debatiendo, queriendo dar su punto. Sí, pero a mí me encanta mucho el debate. Me encanta mucho conversar. O sea, si ellas hablan, todos lados más. Soy muy filósofo, soy muy estudioso, me gusta investigar. Entonces, Así Somos es un programa en donde yo me sentía muy cómodo, porque tengo... Si hay algo que debo agradecer a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, es que me dieron esa cultura de conversación. Entonces, yo converso, me gusta conversar, me gusta hablar. Y en Así Somos, conversaba. Hablaba. ¿Y con qué tipo de programa es con el que más te sientes identificado? Porque has hecho de todo un poco, o sea, has estado en Así Somos. Mira, mis sueños es estar en un programa familiar. Un programa como De Casa en Casa, como En Contacto. Ahora han sacado en Teleamazonas un programa familiar que se llama Café y Bolón. Me encantaría estar en un programa así. ¿Por qué? Por mi formación. Porque creo que es en donde pudiera explotar mejor las cosas que tengo. Puedo sacar mi potencial. O sea, porque puedo actuar, puedo cantar, manejo cosas de familia, de formación de hijos, problemas sociales. Un programa de variedades. Así es, un programa de variedades. Y animado. Y animado. Ahora, si la vida me presenta un programa, en Argentina le dicen ómnibus, que es como un contenedor que tiene varias cosas, variedades, un show, me vendría bien, porque pudiera conversar, pudiera manejar concursos, pudiera presentar talento. Entonces, esos son los tipos de programas que a mí me encantaría y ojalá que la vida me presente oportunidades para poder hacer. Perfecto, ya están escuchando. Carlos Luis, se nos escapaba La Plena, donde fuiste productor, presentador y la parte más bonita, conociste a tu actual esposa. ¿Qué nos cuentas de eso? Bueno, se te ponen los ojitos de corazón, así, sí. La ve. Es un lindo programa. La Plena fue un programa de farándula, el primer programa de farándula light. Ahora son light los programas por la ley de comunicación. Sí, porque antes agárrate. Porque antes agárrate. No te escapas. Dios mío. Y todos eran, ¿ah? A todos los involucro con el respeto que se merecen mis compañeros de farándula. Eran terribles. Sí. Eran terribles. Y a mí, de pronto, yo era jefe de producción de Teleamazonas Guayaquil. Yeah. Y la gerente de producción me dice: Carlos Luis, quiero que hagas un programa de farándula. Listo, jefa, yo lo hago. Pero voy a hacer un programa light, divertido, pero con diversión y respeto, que son los valores de La Plena. La Plena, con diversión y respeto, te contamos La Plena. Esos son los valores fue lo primero que pensé al momento de hacer el programa. Diversión y respeto. Y son las cosas que perduran en el tiempo, porque así La Plena... Tú imagínate que hice un casting... de mujeres, me acuerdo que le hice casting a Cristina Reyes, muchas mujeres y hombres también, Juan Carlos Román, estaba Farina, el argentino, bueno. Hasta que llegó la mujer de tus ojos. ¿Sabes qué? A Gaby Díaz nunca le hice el casting. Ah, ¿no? Nunca le hice el casting, no se me ocurrió. Pero un día viene mi jefa, la gerente, yo con la Gaby ya coqueteábamos. Yo por ahí vi en una entrevista que ella te coqueteaba. Claro, ella me coqueteaba, pero yo le seguí el dúo. O sea, yo también le correspondía a ella. Imagínate que estaba mi jefa, estaba Gaby, porque mi jefa nos había invitado a comer. O sea, íbamos a almorzar Gaby y yo y Claudia Cárdenas, que era la gerente nacional de producción de Teleamazonas. Entonces yo le digo: Claudia, antes de comer le muestro el casting. Entonces me dice: no, 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 deja. Yo no quiero ver casting. Le digo: no, mira, ya te tengo de las mujeres, te tengo 8 opciones. ¿Quiénes están? Esta, ya. Pero no, ¿para qué me vas a mostrar casting? Si la presentadora la tengo aquí. Ah. Y yo la veo a Gaby y digo: Dios mío, no se me ocurría esto, trabajar con mi novia. No. O sea, pero no era tu novia en ese momento. Era como mi novia, o sea, ya estábamos ahí. Pero tú ya estabas proyectado. Y yo le digo:
Gaby va a ser la presentadora. Bueno, vea los castings de los hombres. ¿Para qué voy a ver casting de los hombres? Si el presentador lo tengo aquí. Dios, yo dije, te voy a ser honesto. Yo estudié comunicación, estudié derecho, he estudiado economía política. Porque cuando era chico quería ser analista social político, como mi abuelo. Mi abuelo eso me metió en la cabeza. Tienes que ser un analista social político y tienes que saber de todo. Por eso leo de todo. Pero la vida, me preparé para ser un comunicador formal. Pero la vida me fue guiando por esa parte informal de la comunicación. Y cuando me dijeron, vas a ser presentador de farándula, yo me quería morir. Claro. Pero, insisto, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Fui un presentador de farándula, me fue bien y lo disfruté también. ¿Y no fue difícil trabajar con tu novia, ser su jefe? Eso es más complicado. Esa pregunta hay que hacérsela a ella. ¿Sí? Ella, lo que pasa es que yo soy muy estricto, parezco militar. A la hora de trabajar, yo soy muy simpático, pero soy muy correcto. Entonces, Gaby era como que lo hacía todo a su manera. Me acuerdo una vez que yo le dije, la primera semana vamos a ensayar como en vivo, ¿ok? No vamos a salir al aire, pero vamos a hacer un ensayo como en vivo. Usted tiene que estar aquí a las 8:30 de la mañana en el camerino. A las 9 empezamos, ¿ok? Porque a las 9 se iba a emitir en vivo. Tenemos que estar con las notas, tal y cual como en vivo. Entonces la niña llegaba a las 9:40, a las 8:45, a las 8:50, a última hora, hasta que un día le dije, venga acá, olvídese que soy su enamorado, métase ese cuarto. Y yo le dijo, última vez que me llegas a esta hora. Me dice, pero, ¿qué pasa? Pues si en noticias yo llego 10 minutos antes. Le dije, eso es en noticias. Aquí estás en producción y yo soy el jefe. Y si tú llegas, si tú vuelves a llegar tarde, o te vas tú o me voy yo. Pero aquí no estamos los dos. Mira. Se puso a llorar. Claro, eso acompañado de un carajo bien fuerte, ¿no? La chica se puso blanca, más blanca de lo que es. Llegamos a la oficina donde estaban la demás gente de producción y yo dije, bueno, ya ahora soy su enamorado. Le digo, mi amor, vámonos al cine. ¿No? ¿No qué? Claro, o sea, qué cara dura, después que la carajeaste. Y bueno, eso es una anécdota, ¿no? Una anécdota de que ella siempre se acuerda con coraje de eso. ¿Qué viste en ella? ¿Qué te cautivó? Porque dice que tú no fuiste quien la escogió para que sea la presentadora. Mira, su naturalidad. Una mujer muy natural, muy espontánea, muy alegre. Eso es clave. A medida pasado el tiempo me he ido enamorando más de ella. ¿De qué? De su capacidad de salir adelante en los problemas de la vida. La mujer, lastimosamente en la sociedad en que vivimos, cuando sale embarazada, pierde mucho espacio. Y sin embargo ella, después de sus embarazos, le pone mucho ñeque, mucha fuerza y recupera todo lo que ha perdido. Son cosas que a mí me hacen sentir orgulloso, me hacen que yo la estime mucho. Y si tú en un matrimonio admiras a tu pareja, el matrimonio está del otro lado. Pueden tener mil problemas, pero si la admiración, tanto de la mujer para el hombre o del hombre a la mujer, se mantiene, el matrimonio está del otro lado. Súper buen consejo, ya lo saben. Otra cosa, a ver, de tu amor con Gaby, que fue poco convencional, porque ustedes duraron no mucho como enamorados. De hecho, cuando se casaron, la gente les dio 3 meses de matrimonio, wow. Poco más. ¿Cómo nace este amor? ¿Cómo lo consolidaron en el tiempo? A ver, nosotros metimos la pata. ¿Ah, sí? Metimos la pata. Gaby salió embarazada, yo era enamorado de ella. Y yo soy de las personas, de hecho así me conocían. Yeah. Cuando mi papá me preguntó, oye, ¿te vas a casar o qué? Él se quedó tranquilo, porque a mí un hijo no me iba a atar a una mujer. Porque los hijos vienen por ti, pero los hijos crecen y se van. Y tú te quedas solo con la mujer para el resto de tu vida. Así que un hijo no me iba a atar a mí. Cuando Gaby me dice, yo me acuerdo que estábamos en Manaví,
me metí en política a manejar la campaña política de un personaje y manejé 3 campañas. Y en ese momento era la época de la aceptación, sí o no cambiábamos la constitución. Yeah. Entonces yo estaba en una parroquia rural socializando el proyecto de nueva constitución. Entonces trabajaba en eso. Cuando me llamó Gaby y me dijo, estoy embarazada. Se paralizó todo. Y a mí lo que se me vino a la mente es, me voy a casar. Entonces, cuando mi papá me dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Yo le digo, papá, si yo no la quisiera, estuviera con miedo y simplemente no tomara la decisión. Entonces, le dije, espérame en Guayaquil. Vine a Guayaquil y fuimos donde mis suegros y enfrentamos la situación los dos juntos. ¿Cómo fue eso? Le dijimos a mi suegro y a mi suegra, Gaby y yo hemos tomado la decisión de casarnos. Y después les dije, está embarazada. Mi suegra puso una cara normal, histérica, y yo le dije que no es la mejor circunstancia. No es la mejor circunstancia, pero la queremos enfrentar juntos. Oh. Y nos casamos por amor. Repito, o sea, un hijo a mí no me iba a atar. No me iba a atar. Yo me casé porque estaba enamorado de ella. Y ligado con este embarazo, por ahí nos contaron de que te da por comer chaulafán con huevo frito cada vez que Gaby está embarazada. ¿Por qué chaulafán con huevo frito? No entiendo. O sea, a ti te dan los antojos, no a ella. Sí, a mí me dan los antojos. A mí me dan los ¿Y de dónde sale el chaulafán con huevo frito? ¿Algún fondo debe tener? Imagínate que cuando nace Polita fui al... Al chifa. ¿Cómo se llama el chifa? ¿Cómo se llama el chifa? Bueno, es un chifa que está diagonal. Chinamun se llama. ¿Ya? El dueño de Chinamun es un personaje amigo de mi suegro, me conoce a mí. O sea, cada vez que vas desesperado a 12 de la noche, Gaby. Don Simón tiene una característica: que cuando tú vas, como él es muy amiguero, ¿ya?, él te dice, a usted le voy a dar esto. Comas esto de acá, él te sugiere. O sea, tienes cara de chaulafán con huevo frito. No, imagínate, yo voy y le digo, Don Simón, hágame un chaulafán y me le pone 2 huevos fritos. Y él me dice, no, Carlos Luis, te voy a hacer un plato especial con camarón, con esto, con lo otro. Don Simón, no. Si usted me da eso, yo me voy a otro chifa. Yo quiero un chaulafán con 2 huevos fritos. No ha dicho nada, Carlos Luis. Y me sirvió un chaulafán. Oye, me surgió unas ganas de comer chaulafán con huevos fritos. Y lo he hecho en el nacimiento de mis 2 hijas, de Connie y de Polly. Cuando nació Connie, también. Me fui y ya es como una tradición en mí. Claro, pero si ya te ve llegando y... Así que cuando se enteren en casa que Carlos Luis Andrade es papá de nuevo, se va a ir a casa. Imagínense que Carlos Luis está comiendo chaulafán con huevo. Algunos dijeron, bueno, que tras el nacimiento de Poli, eres un padre súper acolitador, profesor de natación, la llevas a pasear. ¿Cómo haces para dividir tu tiempo? Porque sabemos que estar en televisión, pues, es difícil tener un poco de las prioridades o marcarlas bien. ¿Cómo has hecho tú? Calidad de tiempo. Tú lo has dicho. Es difícil manejar los tiempos en televisión, en comunicación, pero el poco tiempo que tienes, tienes que hacerlo con calidad. Y yo he basado la formación de mi hija con disciplina y con mi ejemplo. Y yo aplico lo que he estudiado en coaching con ella. Con ella aplico lo que se llama el aprendizaje natural, que todos los niños lo llevan por dentro, pero la vida nos va enseñando a que no lo utilicemos. Los grandes genios del mundo no han estudiado en una universidad. Ellos naturalmente han aprendido a hacer algo y han descubierto y han desarrollado muchas cosas. Porque tienen esa capacidad de naturalmente aprender las cosas. Cuando tú aprendes de forma natural, aprendes jugando, ese es el mejor aprendizaje comprobado científicamente. Entonces, con mi hija tratamos de que ella aprenda a hacer ciertas cosas, como por ejemplo nadar, que es muy importante para un niño. ¿Por qué? Porque mi hija... Hay un video en YouTube de cómo enseñar a nadar a un niño. Así es. Y hay uno de cómo enseñar a andarle en bicicleta sin rueditas. Oh. Porque los niños andan con rueditas y yo a Polita le dije, ok, vamos a quitar las ruedas. Cuando tenía 3 o algo. Y cuando tenía 2 años y medio le enseñé a nadar, pero jugando. O sea, yo estaba jugando que yo me ahogaba y ella se lanzó a rescatarme. Instinto. Y cuando ella se dio cuenta... ya se había lanzado al agua, entonces su instinto y esa capacidad de adaptarse y de aprender naturalmente. Entonces, lindo. Chévere, lindo. Yo soy feliz siendo papá. Tú y Gaby son una pareja, pues bueno, que ha enfrentado duros momentos y son una pareja que está llena de amor y de mucha fe. Simplemente se ve, no hace falta ni conocerlos. ¿Cómo enfrentaron el fallecimiento de 2 de sus bebés? Bueno, es algo durísimo, es algo que no se lo deseo a nadie.
pero por el hecho de estar consciente de que es duro, no significa que me eché a perder, ni me eché a morir, ni nada. Ese fue un golpe que nos dio la vida y que jamás nos vamos a reponer de eso. ¿Cuál fue la clave para reponernos de eso? Llevar una fe coherente. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿A qué te refieres con fe coherente? Es que mucha gente dice, yo creo en Dios, yo le rezo a Dios. Tú tienes a una persona enferma y le dices, le pides a Dios y por favor, sánamelo. Pero es algo que ¿verdad? Tú quieres, ¿no? Lo que Dios quiere, quizás. Pero escúchame, sánamelo. Pero estás preocupado, no puedes dormir, lloras a cada rato. ¿Dónde está la fe? Si estás llorando, si te echaste a morir, si no sales a la casa, ¿dónde está la fe en Dios? Si ya se lo pediste, quédate tranquilo. Controla la mente y quédate tranquilo. Él va a hacer lo mejor para ti. En nuestro caso, comenzamos a practicar desde el primer momento en que comenzaban a suceder las cosas, esa fe coherente. El momento de Connie, que fue nuestra hija, que tuvo que, a los 10 días de nacida, tuvo que someterse a una operación de corazón abierto y no salió de la operación. Me acuerdo que le pedíamos a Dios, Señor, si te es posible, sálvala y déjala aquí con nosotros. Pero que sea tu voluntad y no la mía. ¿Nunca hubo algún reproche? Jamás hubo un reproche a Dios. A ver, yo me he vuelto... Sí he cambiado después de estos golpes la vida, pero no mi fe. Mi fe sigue fuerte. Yo me he hecho como... suena medio fuerte, pero me he hecho un poco desalmado. ¿En qué sentido? O sea, no es que no tengo alma, pero soy muy frío. La otra vez, antes de Navidad, nos asaltaron a mi esposa, a mí y a mi hija en el carro. Nos pusieron dos pistolas. Aquí, camino al Sánchez Aguilar a ver una obra de teatro. El tráfico no nos dejaba avanzar y un tipo me puso una pistola así en la cabeza. Me dice, baja el vidrio. Y yo le digo a Gaby, veía todo como en cámara lenta, no me dio miedo. Le cojo el brazo a mi esposa y le digo, tranquila, son unos niños y hay que darles estabilidad. De hecho, eran unos niños los que nos asaltaron. Es una modalidad que la delincuencia está adaptando ahora. Son inimputables, así que asalten los niños. Me tomé todo el tiempo para decirle al chico que me estaba robando y me daba risa de verlo como estaba nervioso y le decía, ¿qué quieres? ¡Dame tu reloj, dame tu reloj! Con calma le digo, toma, ¿qué más quieres? ¡Dame la cadena, dame la cadena! Yo le digo, es un rosario. ¡Dame el anillo, dame el anillo! Se lo mostraba y le decía, toma, toma el anillo. Termina todo esto, mi hija se pone a llorar, mi hija muy calmada, y a mi hija lo primero que hago es felicitarle, decirle, Poli, te felicito. Porque cuando te van a asaltar, tienes que tener esa tranquilidad. Darle la tranquilidad al ladrón, ¿verdad? Y segundo, bienvenido a la vida. No es la primera vez que nos van a robar. Nos van a robar en la vida muchas veces. Quizás esta tranquilidad fue una de las cosas o enseñanzas que te dejó Connie. Sí, yo creo que es una fortaleza que me ha dejado mis hijas, que me ha dado la vida. En otras circunstancias también me ha pasado. Me he dado cuenta que me he vuelto muy frío, muy, muy calmado al momento de circunstancias difíciles. Entonces, yo creo que a la vida hay que sacarle provecho. Repito, la pérdida de un ser querido. Jamás, jamás nos vamos a reponer. Nosotros lloramos, yo todavía lloro. Cuando me dan ganas de llorar, lloro. Yo no me controlo, lloro. Me voy a un ladito y me pongo a llorar. Pero no me pregunto por qué te la llevaste, porque no, nada. Solamente yo confío en lo que él dice. El pana dice, la niña se viene para acá, mijo, llévesela. Y a pesar de este dolor, ¿ustedes piensan tener otro bebé pronto? Por supuesto, por supuesto. Vamos a intentar, nos vamos a dar un descanso. Sí. Vamos a intentar quizás en 2 años. Gaby está joven, yo estoy joven. En 2 años vamos a intentar tener un bebé más. Si es que el de arriba lo quiere. Y si no, yo te soy sincero, si no se puede, no tengo ningún problema en adoptar un niño. ¿Quieren otro bebé? Yo creo que hay niños que no han tenido la oportunidad de tener padres y yo con mucho gusto pudiera ser un padre para un niño que esté en estas condiciones. A muchas personas les sorprende la fortaleza con la que ustedes afrontan pues, todas las cosas que les ha pasado. ¿Tú piensas, pues quizás es porque es puro amor así? Bueno, el amor es un principio, ¿eh? No es un sentimiento.
cuando tú ejerces ese principio del amor, es cuando tú te conectas con tu ser querido, es cuando las cosas fluyen. No cabe duda que el Señor nos mandó la prueba y también nos dio esa fortaleza. Y nosotros realmente practicamos ese principio en casa, con nuestra hija, con Cecilia, con Robinson, con Yuka, que es nuestra perrita. Eso te iba a preguntar de Yuka, sí. Que la ama, dice. La amamos. Es el 9 en la familia. ¿En serio? Yo no quería tener perros. Pero ahora peor en un departamento. Pero después de lo de nuestra hija, me acuerdo que teníamos un mes de la muerte de Cayetana, porque fue antes de Navidad. Pasamos por un centro comercial y Poli y Gaby se entusiasmaron tanto con una perrita. Yo no estoy ni siquiera estoy de acuerdo con los animales que se reproducen, porque hay tantos animalitos en la calle y todo. Pero cuando vi a mi esposa y a mi hija tan felices, tan feliz con esa perrita, yo dije, ay, señora, llegó el momento de tener. Y ahora eres tú el más emocionado con la perrita. Y ahora soy yo. Carlos Luis, para terminar, ¿tu mejor momento que hayas tenido en la televisión, en la parte profesional y en la parte familiar? Ay, es una pregunta muy difícil. He tenido grandes momentos. El mejor, así, el top. He tenido grandes momentos. Mira, yo creo que en la televisión, Yo Me Llamo tuvo 3 temporadas, pero la segunda temporada fue muy especial, porque fue la temporada en donde pasó lo de nuestra hija Connie. Y yo tuve que vivir el proceso de la operación de mi hija, 10 días terribles, viajando a Quito en la mañana, regresando en la noche, durmiendo en el hospital. Y sin embargo, nunca abandoné mi rol de comunicador social. Esto fue la primera temporada. La final de esa temporada, experimenté cuando dije el ganador de la temporada de Leonardo Fabio, sentí como que salía un peso de encima, me fui en la parte de atrás, todo el mundo festejaba, todo el mundo se abrazaba y me di unas ganas de llorar. Gracias a Dios estaba mi esposa ahí, nos abrazamos, salimos, nos fuimos a comer, celebramos. Fue un momento muy bonito. O sea, si tú me dices el mejor momento, se me viene a la cabeza ese momento. ¿Profesional? Sí, es profesional. Culminé una etapa de este programa, un programa muy exitoso. Rompimos el rating esa noche. O sea, todo el país me vio. Salió toda la perfección, la adrenalina del programa en vivo. Y pude separar el dolor que llevaba adentro con lo que tenía que transmitir. Y yo creo que lo hice muy bien. Entonces, ahí me di cuenta que ya podía ser un payaso de profesión. Porque el payaso, como dice la canción de Enrique Guzmán, lleva la pena por dentro y tiene que sonreír. Y en la vida hay muchos momentos felices. Hay muchos momentos. La Navidad, el Año Nuevo, en donde paso con mi esposa, mi hija, mis sobrinas, mis padres, para mí es un momento muy feliz. Igual con mis suegros también, el Año Nuevo. Esas fechas son muy bonitas y las últimas Navidades y los últimos Años Nuevos han sido muy lindos. Así que no sé, decidirme por uno de ellos es complicado. Perfecto, Carlos Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Hashtag. La verdad, gracias por ser tan inspirador y tan motivador a todas las personas que nos estuvieron viendo esta noche. Muchísimas gracias. Nos vemos la noche de mañana. Les mando un beso. Creo que nos fuimos de largo. Ha ha ha.